Tita. Bueno, estamos acá con un amigo. Estamos en Huatseca. Nos consiguió encontrar un lugar, la peleamos. La No, gente fue nos cerraba cerrada. la puerta en la cara. La Tenían iglesia católica. razón los del sur. La iglesia católica fuimos. El padre nos escuchó todo. Parecía que nos iba a albergar. Y de golpe se dio vuelta y Dijo, dijo: no. bendiciones. I don't know. The Movió las father. manos. The father of the church, Church, Catholic. Catholic Church. No, no help you. Yeah, No help, we no. talk, the father does, no. Okay. Okay, thank you. Bueno, acá estamos con este que apareció de la Where nada. did you sleep last night? How far you traveled today? No. ¿Qué dice? What? How far you ride today? Ajá. Where you sleep last night? Last night in the city, what? Chicago H. No, last night. Ah, last night. Sorry. The city. Farmon. Farmon. Farm. I thought. Este nos cruzó con la moto por la ruta y dice: ¿están buscando un lugar donde dormir? Síganme. Y acá vinimos a la casa. Así que nos mandó en el Porsche ahí, las bicicletas en el Porsche. Y nada, un copa, una masa. Motoquero. Al final no nos ayudó el cura, nos ayudó un motoquero. Ok, ya tenemos lugar donde dormir. Un día más. El motoquero, el tatuado, el motoquero, el que sí, este. Ese es el que te ayuda. Bien, amigos, no lo van a poder creer. ¿Se acuerdan del motoquero que vimos recién? Nos echaron de su casa. Yo me estaba bañando. Resulta que en este pueblo hay un poco de mala onda. Así que entre todo eso, entre todas las personas que tuvieron mala onda, el padre del motoquero, no sé cómo se enteró que estábamos en la casa. Ah, bueno, el padre del motoquero llamó y le dijo que se vayan. Y el pibe, el motoquero, el pibe, que es un tipo grande, nada, estaba re mal porque nos había dicho que nos quedemos. Y resulta que yo me estaba bañando y Santi vino y me dijo: che, nos tenemos que ir. Así que me terminé rápido y cuando salimos vino el padre a la casa a ver que nos vayamos. O sea, muy raro. Y nosotros, bueno, nos fuimos así, re mal. Le dijimos muchas gracias al pibe y nos fuimos, nos tuvimos que ir. Así que, ¿qué opinas? Vos querías conocer otras culturas, yo estaba bien en Argentina. Increíble. Bueno, esto, estamos en el norte, ya lo que le llaman el norte de Estados Unidos. Y la gente del sur nos había advertido que era un poco más complicada la gente del norte, así que es verdad, me parece. Hoy tuvimos nuestro ya tercer encuentro con la policía. Fuimos a pedir a una casa que nos consiguieran unos fideos que teníamos nosotros, nos dijeron que no y nos fuimos. Hicimos unas 15 cuadras y pedimos en otra casa que era una guardería infantil. Y nos dijeron: sí, todo bien, lo cocinaron. Y ahí apareció la policía, porque de la casa anterior llamaron a la policía diciendo que nosotros estábamos pidiendo a las casas. Así que primero todo mal, la policía acá es bastante así agresiva. Así que primero todo mal, nos pidieron los documentos, todo, y después de un rato que le explicamos lo que era, todo bien, pero nos dijeron: por favor, no pidan nada en las casas porque la gente tiene miedo. Es muy loco porque si uno ve lo que es el barrio y la ciudad, yo no sé. No se puede entender a qué le tienen miedo. O sea, ninguna casa tiene reja, nada, no pasa nada acá. Pero bueno, no todo el mundo es como en Sudamérica, así que hay que aguantársela. Y otra vez nos recibieron un pastor de una iglesia evangélica de la Iglesia Libre, ¿no? O de la Trinidad, no sé, no tienen más nombres. De Trinidad y ahí los fieles nos recibieron, nos llevaron a comer, nos invitaron a comer, nos trajeron hasta la casa del pastor. Este es un cuarto que tenía libre y estamos durmiendo acá, sin ningún problema. Y yo estoy trabajando en la web. Bueno, muy bien, ese fue la,
la cosa que, bueno, nos fuimos de la casa. Pasó algo muy loco que es lindo contar. Nos fuimos de la casa del motoquero, casi de noche completamente, a buscar la iglesia que habíamos hablado primero, que nos habían dicho que podíamos acampar afuera. Resulta que llegamos y como era de noche y todo, la persona esta que habíamos hablado, que es un pibe joven, se puso a llamar a. Llamó al pastor que estamos ahora en la casa, y el pastor le dijo, todo bien, que venga a mi casa. Así que re bien. ¿Y qué pasó? Entramos a la iglesia y las iglesias evangélicas acá son enormes y como parece un claro, parecía un teatro, digamos, a donde está, con escenario, con instrumento musical. La cosa que le dijimos que éramos músicos y yo, y tenían un piano eléctrico carísimo, un Yamaha buenísimo, y una batería que siempre tuve el sueño de comprármela, que es una Yamaha Stage Custom. Estaban ahí y nos dijeron, toquen si quieren. No había gente, ¿no? Pero, digamos, estaba el sonidista y suena espectacular, o sea, sonido de teatro bueno, así, con retornos buenos para quien sabe. Y nos pusimos a tocar con Santi de ahí 10 minutos, que, o sea, de estar perdidos andando en bici de noche, o sea, de repente estamos tocando en un teatro contentos. Eso estuvo Sí, buenísimo. fue increíble el contraste y después, bueno. Sí, es eso, por decir, estábamos mirando por la ruta para dormir en un lugar donde había camiones viejos, por si dormíamos ahí, Escondidos, ¿sí? escondidos, y a los 10 minutos de reloj estábamos tocando en un teatro donde se gustaba, bueno, toda la tecnología, y lo que tiene este viaje. Y la verdad que el pastor es una persona muy amable. Qué Nada, bueno. loco. Buenísimo, ¿no? Es Lo que va a la. pasar. Claro, nunca se sabe qué va a pasar hasta el último momento y es lo lindo, lo emocionante, lo sufrido también. Así que está buenísimo. Así que bueno, ahora sí, creo que dormimos acá seguro. Espero Parece que no que nos sí. echen. Esperando el tornado y estamos yendo hacia Chicago Heights, que es una parada antes de Chicago. Empuja, el viento empuja mal. Cosa que después vamos a contar en otros videos que tiene que ver con la búsqueda de internet, si hay señal de internet o no. Vamos a ver si Santi se anima a contarlo en otro video. Cuando él busca una palabra que empieza con T, siempre hay señal. No, no hay señal. Pero cuando busca una palabra en Google que empieza con P, siempre consigue señal. me refiero a la geografía del cuerpo humano. Con T y con P. A pensar, el que adivina, los primeros cinco que adivinan ganan un premio.
ya lo último. Se ganan la palabra con P. Thank you.